estoy acá en Pueblo Grubo, kilómetro 666. Tenía que parar, sí o sí, el pueblo del demonio. Camino a Buenos Aires, me comí una hamburguesa y ahora sigo hasta Villa Urquiza. Para vos, Raca. Hay una boya que se hunde de improviso. Hay un cimbriarte de la caña de Coligüe. Hay un grito contenido de alegría que se renueva cada vez que viene un pique. Coleteando su bravura entre la espuma, hay un moncholo que pelea por su vida y que se acerca inexorable a su destino, tirando firme de la tanza estremecida. Moncholeros del río Carcarañá, de pescador una castra diferente. ¿Has visto el vuelo rasante del biguá y el alboroto de saltar de los dorados? Moncholeros, moncholeros de mi río. Carcarañá barrancoso y serpenteante. Dame un grito contenido de alegría, que yo también quiero pescar bajo los sauces. ¡Esa! ¡Vamos, primo! Dedicado a los moncholeros de Carcarañá y a Lurraca, que lo conocimos en este viaje inaugural de la nave del olvido, que es la primera embarcación, macho. Una más, Lurraca. Salud para, salud para Pipa y para Lurraca. Gracias, loco. Nos vemos. Estoy llegando a San Lorenzo. San Lorenzo está acá, Santa Fe, provincia de Santa Fe. Ya estoy en la provincia de Santa Fe, llegando a Rosario. Y acá hay unos barcos señaleros. Toda esta costa, no sé si se ve, son todos unos containers enormes que hay, y barcos que salen y se cargan cereales y se acomodan. Hay una grúa gigante. La verdad que si sigo costeando acá, el viento me viene del este, si sigo costeando acá me voy a encontrar con todo eso y no va a estar bueno. O sea, me da un poco de cagazo, digo. Ando en la piragüita, hay que cuidarse un poco. Y acá enfrente hay una isla que si paso por este lado, ahí zafo, ¿no? Y me pego a la isla y voy pegado a la isla, que ahí no están estas máquinas. Prefiero hacer eso. Ahora está calmando un poquito el viento. A la tarde siempre calma un poquito, pero ya si me lanzo a las 7 y media, es cruzar esto y ya buscar un campamento. Prefiero acampar acá. Recién, mucho río, mucho más abajo, me crucé a un canoero que estaba pescando y le pregunté: che, ¿cuánto tengo a San Lorenzo? Y me dice: y 2 horas y media por acá, si cruzo yo voy para allá, si cruzo ahora te engancho y te llevo. Así que vamos a ver, capaz la próxima imagen que vean es enganchado una canoa de un canoero que me avienta hasta San Lorenzo. Y bueno, un poco de eso se trata el viaje, ¿no? Divertirse. Mi abuela era María Centurión. María Centurión. Bueno, venimos tironeando la piragua acá. Un espectáculo. La necesidad tiene que ir a la derecha. Claro. Eso sí. El polvillo de ahí,
Rosario. Hoy llego a Rosario, quiero ver si me acerco a San Nicolás, la provincia de Buenos Aires. Estoy en una zona de barcos enormes. Bueno, acá estoy pasando el bus Stream, creo que se pronuncia así, un barco enorme en la ciudad. Bueno, la verdad que da un poco de cagazo pasar estas cosas, para ser sincero. Y es la parte del camino que ya, como te dije, que más cagazo queda. Bueno, a remar y a ponerle huevo. Aquí termina esta travesía. ¡Eh! ¡La corriente! Bueno, acá me metí por adentro, por acá arriba. Baja el cereal que viene de esa fábrica a los buques que están ahí. Me metí para adentro para protegerme un poco de las lanchas que pasan. Y voy por adentro de la cerealera, por abajo de los. Digamos. No sabe la palabra. Por adentro. Por acá, por la costita. Vengo pasando por abajo de los caños que llevan los cereales. Voy a pasar por adentro, entre medio del barco y la costa, la fábrica de cereales, porque por afuera me abro mucho y viene un barco enorme atrás. Así que paso por adentro, que se fue en la piragua, cubierto, tranquilazo. Claro que es esa bestia. ¡Oh! ¡Bien! Bueno, estoy pasando por adentro de la cerealera. Estos tubos ganan cereales del barco. Máquinas enormes, la verdad que da un poco de cagazo pasar por acá, pero eso es lo ruido, no pasa nada. Espero que no pase nada. Oh, qué lugar, Dios mío, qué lugar. Bueno, esto es realmente increíble. Estoy pasando por entre medio de las cerealeras y los barcos que cargan. Acá tengo un buque enorme. Este es un transatlántico. Y acá están las cerealeras que cargan el cereal. Ahí está el muchacho. Mirá. Vengo de Corriente. Y voy hasta Valtigre. Gracias. Bueno, estoy acá con el prefecto de... ¿Qué paraje es esto? Arroyo Seco. Arroyo Seco, que está entre Rosario y San Nicolás. Me interceptaron acá bajando y me van a hacer un control de alcoholemia. Están haciendo su trabajo como corresponde. Después me van a revisar la embarcación y sigo. Así que, ¿cómo es su nombre? Castaño, ayudante segundo. Ah, vamos. Por suerte, hoy no tomé alcohol. Vengo sano y vamos a zafar. Bien, me detuvo la prefectura acá a la altura de Rosario, pasando más adelante. Porque nunca avisé a la prefectura que iba a hacer el viaje, y bueno, estas cosas hay que avisarlas, ¿no? Por más que uno la haga en una piragua, en lo que sea. Mi viejo me lo anticipó. Mi viejo me lo anticipó, me dijo, te va a parar la prefectura. ¿Avisaste? Le dije, nada, le digo que voy acá nomás, qué sé yo. Y bueno, cuando me paró, como venía de prefectura en prefectura, que charlábamos y nunca me pidieron nada. De hecho, a la prefectura en La Paz le compré hielo y nunca me tomaron los datos. La prefectura de San Lorenzo me tomó los datos y dormí en el barco de la prefectura, digamos, en un barco grande ahí atrás. Pero bueno, hay que informar, ahora tengo que ir informando a cada prefectura que voy pasando, que estoy llegando, que voy partiendo, que... Estoy acá en San Pedro por tomar unos mates. Ayer
me frené y el amigo Chueco acá en el establecimiento. ¿Qué establecimiento es este? La cooperativa de trabajadores de San Pedro. Las canaletas. Las canaletas. Me dio hospedaje, me dio amarre de cortesía. Y hoy alerta meteorológica, recién me llamó la prefectura. Así que hoy capaz la quede por acá. Bueno, acá está. Acá está el puente. Enorme. Estoy navegando por un canal que tiene entre 35 y 37 metros de profundidad. Lo bueno de estar en este canal es que no te tenés que preocupar por los palos, pero bueno, es una profundidad considerable, ¿no? Si no, los barcos transatlánticos no podrían navegar por acá. Está pasando un camión. Increíble puente. Me voy a dedicar a pasarlo con seguridad por abajo y dejar de pelotudear con el celular. El panorama cambió, ahora es todo ciudad, de acá hasta Buenos Aires, ciudad, 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 un poco de villa costera y a darle, darle, darle. Buenas. Buenas. Hola, mi nombre es Oscar Moyano, soy oriundo de Goya, estoy en el partido de Tigre y hice una travesía por el río Paraná uniendo mi querida ciudad de Goya con el Tigre en Buenos Aires. Esta travesía me llevó 21 días, hoy es 19 de enero, yo me la vi el 30 de diciembre, estoy contento, se la dedico a mi familia, a mis amigos los Alma Gaucha, a mi hijo y a mi padre, a mi abuelo que me dieron este amor por el río Paraná, que es lo más valioso que me transmitieron en su vida. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná.